y arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! Corazoncitos de una persona. Y después te vamos a contar quién es esa mujer, que ya te contamos el otro día, la misteriosa tarotista que acompaña a Fátima Flores. Pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. La que ordenó limpiar el departamento, exacto, tirar toda la calle, todas las pertenencias de Norberto. Te vamos a contar bien, en profundidad, quién es esa mujer. La nota con Norberto, dale. Se conoció la noticia antes del fin de semana de la separación de Fátima y Milei. Se enteró, supuestamente se enteró por el Twitter que él puso en la red social de que la relación se había terminado. Llegó a Argentina ella, habló con los medios, pero tampoco dijo mucho y se la notaba como un poco, ¿no? Para las cámaras, que estoy bien, o estamos bárbaros. Yo pienso que habrá sido un cimbronazo muy grande para ella, ¿no? Porque ella gustó mucho, ¿no?, a esta relación, en el sentido de que terminar de una relación de 20 años y enseguida, sí, al toque ponerse en un noviazgo y que encima el muchacho este termine siendo presidente de la República. Muchacho ese. No es una historia que sea todos los días, decímelo a mí. Se habló de la separación tantas cosas. ¿Te dolía? Claramente que vos sabés la verdad. Me dolían las mentiras. Yo, la verdad que esto es una novela que no termina nunca. Me cuesta mucho, sí. No tiene nada que ver con la realidad. Tú me decís, nos separamos porque no, que yo no te quiero más, no funciona más. Punto. Ya está. Es comprensible, le puede pasar a cualquiera, a mí, a vos. Pero de ahí a inventar estafa. Primero me acuerdo que hablaban de estafas, que hablaban de qué sé yo, de engaños, de un montón de cosas que nunca ocurrieron. La plata que tenía no estaba y que te ocupabas vos. Había habido robos. O sea, eso sí que me jodió y mucho. ¿Y el departamento? Que ella, ¿también se habló de eso? Que ella no saliera en su momento a desmentirlo y a decirlo. Pero bueno, lo demás está todo en veremos. ¿La ves distinta? ¿La ves cambiada? ¿La desconoces? Sí, la veo muy distinta. Es otra persona completamente distinta a la que yo conocí. No sé si para bien o para mal, pero es distinta. ¿Y se da cuenta en algún momento que cambió? Con el tiempo. Con el tiempo y las vivencias. Sí, claro. Otra cosa que se dijo también fue ese encuentro en Montevideo, con número de habitación y todo, y un mensaje que habría llegado al celular de ella que vos llegaste a leer. Ah. ¿Eso existió o también fue invento? No, no. O sea, el encuentro en Montevideo existió, lógicamente. Aparte, fuimos a trabajar. Todo eso de que dormimos juntos también, todo eso fue verdad. Ah. El mensaje es en parte verdad, pero no era nada grave, ni nada complicado, ni nada por el estilo. De una persona incluso que no formó parte nunca de la vida de Fátima ni nada por el estilo, pero. Porque se hablaba de Milei. No, o sea que era él. No. La relación con Milei empezó hace mucho tiempo, en el sentido que Milei mandaba corazoncitos, cositas así, pero con un buen sentido, porque incluso hablaba conmigo y todo, en el sentido de que no. Lo mismo hacía con un montón de chicas que después me mandaban a mí las cosas. Mirá. Y me decía, a mí también me mandó. Todo ese tipo de cosas. Modus operandi. Se ve que se divierte así el muchacho. Y es como el Menem de los 2020. Exactamente. Y creo que apunta ahí. Creo que apunta ahí. Hay que estar atento a todo lo que tenga que ver con ese apellido. Ahora, ¿proyectás la serie? Vos también fuiste protagonista, sos productor, sos creativo. Y ahora viste que las series están de moda y a la gente la atrapa. Sí, por supuesto. No voy a dejar que dos veces me roben el mismo producto. ¿Ya estás craneándolo? Ya está. A mí me gustaría contar la verdad, porque tengo la verdad y la verdad es muy linda. Ahí está. Es linda. ¿Es una linda historia? Buenísima. Buenísima. Está contento. Ahí está, bueno. Bueno, la verdad que... La reivindicó. Reconoció que estuvieron juntos en sí. Montevideo, en Uruguay, lo que habías contado vos. Exactamente. Que habían llegaban emojis. Porque lo que había pasado esa noche, a ver, ella volvía de lo que había sido unas vacaciones que se había tomado una distancia en Europa. Ellos se reencuentran ahí en Montevideo, habitación 2060. Y él toma eso como una reconciliación. Sí, es verdad, durmieron juntos. Es verdad que le llegan mensajes que él le alcanza a ver. Y ella se lo estima como diciendo, no, como que si fuera un desubicado, me manda estas cosas, yo ni le contesto. Claro, lo que pasa es que ella después de ahí se va a los Estados Unidos y cuando vuelva,
blanquea su relación con Milei, que de acuerdo a las fechas habría comenzado 5 días después de esa noche que pasaron ellos juntos. Entonces dice, bueno, me mintió en esto. Ahora, tengo información de Norberto. A ver. Ay, ay, ay. A ver, Norberto no está dispuesto a ceder nada. Norberto está en este momento, por un lado, como decíamos el otro día, contento con la situación, porque de alguna manera todo se dio vuelta, pero por otro lado está como muy dolido y enojado. Él dice que por más que ella en estos momentos quisiera volver, él no estaría dispuesto a ceder, por lo pronto, hasta que no resuelva todo lo económico. Porque no resolvieron nada. Dice que ella se quiere quedar con todo y que él no lo va a permitir y va a ir a las taras. Igual saquemos la idea de que ella quiere volver con Norberto. Claro. Norberto, no, ya, no, no toca más fue. Ese timbre, pero en bueno, no, pero tal vez ella quiere volver con Norberto. En la interna de Fátima, chicos, en la interna de Fátima, ella sigue extrañando, porque recuerden que fue una relación muy fuerte. Ella no se siente contenida como estaba contenida con Norberto. Pero con está bien. Llorado. Vos tenés ahí un que está diciendo que la desconoce, que no es la que él conoció. Fuerte, porque ella lo boludea, no le importa. Ella, bueno, no, porque ella cambió a partir de esta nueva relación. Y aparte lo que dijo, también es muy importante lo que dice Norberto ahí, es que cuando se hablaba de estafas y de robos, Fátima, a pesar de estar separado, tendría que haber salido a decir, sí, la verdad que no me estafó. Bueno, eso no es así, y nunca lo hizo, ni lo hará. Mandaba a Rosenfeld a todos lados a sembrar dudas sobre cuánto le había robado. Acá marca él el tema Rosenfeld, porque él cree que Rosenfeld de alguna manera le hizo creer que podía, por la justicia, sacarle más dinero, y él apostaba a un acuerdo de exparejas que tenían muy en claro cómo se había generado todo, más allá de las cuestiones legales. A ver, así que ahí, enojo de Norberto en esta nota, contó todo. Nos metemos, hago esto y ahora nos metemos ya en la tarotista, así terminamos con todos los compromisos comerciales. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
Tall buildings as the chemicals they take us high.